Mira. Yo me voy. ¡Vamos para allá! Hasta el piscina. Diego. Okay. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Buenas mujeres? Bien. Güey, neta, de todo corazón, ya no juzguen a este tipo, güey. ¿Ya no qué? Ya no lo juzguen, güey. Yo nunca lo he juzgado. Yo tampoco. Yo soy una de las poquitas que... Para es un buen tipo, güey. No, yo un poquito hablé con él. Ajá. Y no, o sea, no lo juzgué. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo no lo juzgué. Hablamos de cosas. Ya se lo dije en la cara, tú me preguntas. ¿Qué onda, muchachas? In your face. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Que tú me preguntaste qué yo pensaba sobre ti, ¿no? Sí. ¿Por eso? Marica, es que acá... Yo no pienso que seas coqueto. Soy la única. Yo sí pienso que es coqueto. Yo le dije a ella, yo hablé con él y yo no lo sentí coqueto. Pero ¿estás haciendo un papel de víctima aquí? Yo sé que es fuerte la pregunta, pero tú sabes cómo soy yo. ¿Tú estás haciendo un papel de víctima o de pronto por lo que hayas vivido, por tu forma de crianza, de pronto sobreprotectora, eres así, ¿ves? O sea, una niña tierna y vulnerable, o sea, porque es que a veces nosotros lo hemos hablado entre los hombres y te ves vulnerable, baby, o sea, como que te caen, pero también sentimos que puede ser un juego de parte tuya. No es un juego, porque digamos, ejemplo, donde ahí le cayeron y se puso a llorar. ¿Me entiendes? O sea, tú ponte en mi lugar. Estar aquí sentada en una cámara, tú toda hermosa y guapa porque tú como tú quieres saltar. Y viene acá una persona y ta 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 ta. ¿Quieres agua? Sí, por favor. Y viene otra persona acá y ta 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 ta. Estamos en un literal en una vitrina donde el juego es atacar. No, pero, o sea, no atacar. Por ejemplo, ¿qué pasó si de aquí a mañana tienes una cita tú? Tú ya estás clara, ¿no? Eliges al que ya sabes. Uh-huh. ¿Qué pasa si el que espera que te elija no te elige? Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, yo ahora estoy en el limbo, o sea, tengo que elegir a una, otra. Pero sí hay una razón de que llegan a pensar de que, ese quiere ir con esta, mira, con esta, no. Con esta. Es que yo soy bien, no sé si soy. Pienso como hombre. No, pero. Yo literal, yo pienso como hombre, actúo como mujer. Pero pienso como hombre. Para mí, yo incluso le dije, para mí no es coqueto. Bueno, conmigo yo no sentí que fuera coqueto. Porque, probablemente porque no me atrae. Entonces, como no me atrae, no lo siento hacia mí. Uno. Dos, porque yo le digo a ella, o sea, estamos en un programa que si obviamente la persona te da la vuelta, vos vas a dar la vuelta porque vas a seguir rogando. Y buscas a alguien más porque venimos a encontrar el amor. Venimos a conocer a las personas. Claro, él es un poquito exagerado con sus palabras y que, ay, que hagamos un trato y que con nadie más desde la segunda cita. O sea, tampoco, pues, ¿me entiendes? Es como que yo tuviera ya, es como que yo dijera ya, vaya, mira, discúlpame, pero te veo hablando con alguien más y, No, es que no, chuta, tú me cortas las alas, pues, en el cuarto capítulo. No, es mi ejemplo. Por eso te estoy diciendo, imagínate, nada que ver. Imagínate, te digo yo, no, la verdad que, mira, no me vayas a insinuar nada porque yo soy súper bien. Y mañana pasa lo contrario y ya no soy con nadie, es como... ¿Viste? Tampoco, no se puede. Yo no quiero que te sientas mal y como que ya me voy a sentir mal. Yo estoy bien. Yo estoy seguro de mí mismo. ¿Sí? Pero también, no sé. Tranquila. Bien, la libramos. Y... Ven, chao. Es que te duele, como, no sé, mucha proximidad para comenzar.
Sí. Ah, sí, conmigo sí mucha. No, pero es porque tengo más, o sea, él ya ha ido acercándose, claro, poco sí, a poco. Porque tuve la oportunidad de la fucking primera cita, ¿ok? Ya vas a tener tus oportunidades entonces. ¿Sí? Es que me gusta abrazarme porque me quedan oliendo tú en las manos a tu perfume.